Hoy hablaremos en el apartado de entrenamientos y nutrición del entrenamiento para conseguir una máxima hipertrofia y para mejorar la pérdida de grasa en el mismo entrenamiento con pesas. Lo que se denomina entrenamiento para el músculo sarcoplasmático. ¿Qué significa esto? Realmente, cuando nosotros entrenamos pesas, lo que buscamos es una máxima intensidad. Y la intensidad no significa mover un máximo peso, ni descansar mucho tiempo entre serie para mover más peso, sino que intensidad significa, para repeticiones que nosotros nos obliguemos a efectuar, no tener fuerza suficiente para efectuar una más. Es decir, si planificamos un entrenamiento a 15 repeticiones, hemos de hacer 14 que a la 15 nos cueste, no poder hacer 16. Esto es máxima intensidad. Una vez dejamos claro que la máxima intensidad siempre está en función de llegar al fallo muscular, al límite de nuestras fuerzas, sabemos que el poco descanso entre series y que llegar al fallo para las repeticiones que nosotros nos exijamos aseguran una máxima entrada de sangre en el músculo, por lo tanto, un mayor estrés a nivel muscular que a posteriori, después de hacer las ingestas proteicas adecuadas, encontraremos un beneficio en cuanto a la recuperación y anabolismo proteico con la entrada de nitrógeno, con los aminoácidos que acompañan al nitrógeno. Lo que está muy claro es que no podemos pensar que los entrenamientos deben ser por debajo de las 12, 10, 8, 6, 4 repeticiones. Cuando nosotros planificamos un entrenamiento a 12 repeticiones como máximo, lo que estamos haciendo es involucrar las fibras blancas, las fibras de contracción rápida, que demandan glucosa o glucógeno, pero no demandan grasa. La necesidad energética es demasiado rápida, porque la fibra se contrae rápidamente, y necesita glucosa o glucógeno del citoplasma celular, que venía a ser todo el líquido que tiene la célula en su interior entre el núcleo y el sarcómero o membrana celular. ¿Qué conseguimos con un entrenamiento sarcomérico? Romper el sarcómero de la fibra o el revestimiento de la célula, agrietarlo, que va a ser regenerado con las células satélite, con el nitrógeno que añaden esas células satélite. Lo que sí que es cierto, que trabajar a partir de 15 repeticiones, es decir, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, nos va a producir un incremento en el consumo de grasa. Va a hacer que nuestras células muten y se adapten al entrenamiento y creamos orgánulos nuevos y mitocondrias nuevas, que es donde se efectúa la combustión de la grasa. Pensemos que una molécula de grasa es capaz de crear 3 ATPs, adenosina trifosfato, que es la nomenclatura que indica la energía disponible para la contracción muscular, y una molécula de glucosa solo es capaz de conseguir un ATP. Dicho esto, los entrenamientos a partir de las 15 repeticiones lo que hacen es incrementar el consumo de grasa, el consumo de oxígeno, y sobre todo incrementar la cantidad de líquido que retiene la célula dentro de su citoplasma y crea orgánulos nuevos como mitocondrias nuevas que son las responsables de quemar más grasa para poder tener energía suficiente para poder hacer todas esas repeticiones tan altas. El tipo de músculo que se consigue es un músculo más lleno de agua, más amplio, más grande, no más denso, porque la densidad la da el sarcomérico, pero sí unas células musculares más grandes.
mejor nutridas y con más disponibilidad energética para poder hacer entrenos más largos. Es muy importante que os deis cuenta de que hoy en día disponemos de tres formas de crecimiento muscular. El entrenamiento sarcomérico, cuando hablamos de 12 repeticiones o menos, el entreno que es para fibra blanca, entreno sarcoplasmático, que es a partir de las 15, para fibras intermedias y para fibras rojas, y del entrenamiento cardiovascular o aeróbico, que también nos proporciona un crecimiento muscular, porque lo que hace es acelerar el metabolismo en cuanto a que no solo crece el pelo, las uñas, la piel y quemamos grasa, sino que también posibilita a una transición más rápida de los nutrientes que están en sangre a las células. Nos beneficia también hacer una digestión más rápida y a, sobre todo, a una velocidad metabólica en cuanto a la secreción hormonal propia de hormonas tiroideas, de hormona de crecimiento, de insulina, de testosterona, mucho mayor de la que tendríamos si no efectuáramos ese trabajo cardiovascular. Evidentemente, el trabajo cardiovascular puede ser solo un 10, un 15% del beneficio en cuanto a crecimiento. Pero también es importante hacerlo para mejorar al respecto. Os tiene que quedar muy claro, sobre todo, que el culturista moderno aprovecha todos los avances científicos y todo el conocimiento adquirido para conseguir mejorar su aspecto y para poder tener más músculo y menos grasa. Solo aquel que aprende y entiende sabe que su cuerpo va a mejorar en función de sus conocimientos adquiridos. El conocimiento, la sapiencia, la cultura hacen que hagamos las cosas correctamente porque sabemos por qué las hacemos y para qué las hacemos. Hacer las cosas porque un tío más fuerte que nosotros nos dice que las hagamos no nos sirve absolutamente de nada. Tenéis que saber por qué se hace cada cosa. Seguiremos con este tema y seguimos con el programa.